Bienvenidos a un video más, soy Margon Blog y pues hoy les vengo a hablar sobre un producto, así que pues una herramienta que yo utilizo para hacer estampados, para hacer mis camisetas y pues les quiero compartir un poco de cómo se utiliza para que creo que a muchos les puede servir, muchas personas de las que estamos aquí en la plataforma creamos cosas, entonces pues quiero aportarles un poquito de eso, de lo que sé, así que pues como ya ustedes saben, yo me dedico a la creación de camisetas, decorativos, todo tipo de decorativos, publicidad, de todo para lo que es el arte gráfico, así que pues les voy a mostrar aquí, les voy a hablar un poco de un producto, así que pues quédense ahí. Suscríbanse, activen la campanita y démosle. Bueno amigos, como les decía, les voy a hablar sobre este producto. Aquí tenemos un artículo de la marca que ustedes ven acá, de Cricut. Entonces es una Easy Press Mini que básicamente se utiliza para... Es una plancha, se utiliza para estampar. Esta pues está completamente nueva. Yo la conseguí hace unos días. La compré porque estaba a un precio especial. Era la última que quedaba en la tienda y la habían puesto a $25. Entonces afortunadamente pasé por el lugar, la vi y pues era la última que quedaba y pues así que la compramos a un precio realmente regalado porque apenas nos costó $25. El precio normal anda entre 100, algunas 130, algunas 80, dependiendo el rango de velocidad que tenga para calentar, la rapidez. Y pues aquí la tenemos, así que pues muy barata. Ahí viene en su cajita, ahí como ustedes pueden ver trae su base y pues es realmente fácil de usar, simplemente necesitas conectarla eléctrica y pues trae su base y las indicaciones, así que vamos a conocer un poco más de este bonito producto. Bueno, aquí está, como pueden ver, y les estuve ya hablando de ella, así que pues ya le quité los stickers de seguridad, así que pues aquí está, miren, ahí la tenemos. Como ustedes pueden ver, es realmente pequeña. Ahí está con su base. Vamos a sacar la base y les vamos a mostrar. Aquí tienen, miren. Ahí está la base. Esta es la parte que va hacia abajo. Esta es la posición que va. Y pues acá trae unos orificios porque recordemos que esta es una planchita que calienta. Entonces ella necesita respirar abajo para cuando tú la coloques en reposo. Ella pues tiene estos agujeros para respirar. O sea, aquí tiene, ustedes ven que la superficie queda pues ahí un poco alto para que respire en este costado acá. Así que es de un material como un hule. Esto es como un hule, prácticamente material de hule. Y este es como una especie de plástico.
Así que vamos hoy con la maquinita. Vamos a sacar la maquinita. Aquí está, miren. Miren su. Y aquí está, miren. Es realmente pequeño, ustedes pueden ver, es casi el tamaño de mi palma, de la palma de la mano. Es un instrumento realmente práctico. Ahí tienen. Es una planchita. Ahí. La posición para cogerla es esta. Y pues ahí está. Tiene lo que ven acá rojo. Es un material plástico que tiene como cierta, se siente como una textura antideslizante. Así que eso sería, eso es bueno porque pues no te va, no vas a sentir esa sensación de, como ustedes pueden ver aquí sí brilla. Aquí no tiene, es realmente lisa. Pero aquí sí tiene como una textura autodeslizante. Para que no deslice. Y pues aquí tenemos el sensor de encendido. Y aquí tenemos los tres. Las tres líneas que nos van a determinar el punto medio, bajo y alto de la temperatura. Este también va a servir como indicador. Cuando ya esté totalmente caliente, pues ellos se van a poner verdes. Pues, ¿qué más? Este, parte de las instrucciones. Viene con su manual. Aquí pueden ver. Viene en inglés, pero realmente pues de un uso práctico, no necesitan realmente saber mucho. Ahí como pueden ver tiene los niveles, si está la una rayita verde es bajo, 2 es medio y 3 es alta. Si en caso se te enciende el sensor de amarillo, pues tendrás que desconectarla porque se está sobrecalentando. Y aquí te indica pues que es el indicador de encendido. Y pues ahí no hay donde perderse. Y eso es todo. De ahí el manual de garantía, de la, de todo lo que lo protege, las reglas de cuidado. Recuerden que los productos eléctricos hay que mantenerlos fuera de lo que son las humedades. La cajita muy bonita porque es muy práctica, incluso lo puedes volver a poner para atrás. No, si no, pues lo colocas en la base. Esta sería la posición en la base. Miren. Ahí está. Un producto práctico, bonito. Tiene un estilo muy bonito que incluso lo puedes tener en la oficina sin ningún problema y pues no va a dar un aspecto de que sea una herramienta de trabajo, simplemente está, pues se ve como decorativo, ¿no? Bueno, ahorita les voy a explicar la función, una de las funciones de esto. Esto ustedes lo conectan a la electricidad, trae un toma normal, pueden conectarlo en cualquier pues switch de voltaje 110. Entonces ustedes lo encienden y pues lógicamente después de encenderla ustedes esperan que caliente y ustedes pues ya la ponen en su base, la dejan ahí, esperan que caliente hasta que los indicadores estén los tres. Si ustedes quieren usar una temperatura baja para el estampado, pues ustedes deciden si ponerlo en medio o en el nivel más bajo. Ahí depende de ustedes. Y pues nada, eso es todo lo que tienen que saber sobre esto. Ahora bien,
Esto sirve para estampar. Como pueden ver, trae la planchita. Esta planchita es de un material como metálico, que lógicamente cuando tú la calientes, pues tienes que tener cuidado porque esto se va a poner a una temperatura muy alta, porque es metal, es de un material lógicamente que aguanta grandes temperaturas. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado cuando lo vayas a manipular. Entonces tiene una especie como de planchita, y ustedes pueden ver, circular y termina en punta. Así que pues ahorita les voy a dar una demostración de lo que, cómo se puede estampar con ella. Y pues esta herramienta prácticamente nos va a servir para estampar lo que son los logos. A veces la máquina, la plancha es demasiado grande, entonces no logra hacer la presión exacta en un logo pequeño. Entonces nosotros necesitamos planchar con este tipo de máquina, porque tú pones un logo pequeño y tú lo planchas. Entonces algo práctico, ¿no? Lógicamente no lo vas a planchar así como lo estoy haciendo yo aquí, ¿verdad? Sino que es un ejemplo para que vean el tamaño. Por ejemplo, esta camiseta se estampa en la plancha sin ningún problema, porque es un tamaño grande. Es casi 20, es casi 12 por 12 o 20 por 20. Entonces la plancha te facilita, no tienes ningún problema porque usas toda la superficie. Pero por ejemplo, si tú quisieras solo estampar esto, tú lo haces con esta, porque tú ya no necesitas planchar todo. Supongamos que yo tengo este estampado y quiero agregar esto. Entonces vengo yo y lo hago con esta máquina que ustedes ven acá. Sirve para poner estampados en mangas, en el área de, si es una manga larga, pues en todo lo que es esta área. Sirve también para poner lo que son las viñetas, estampados de viñeta, para estampar zapatos, todo tipo de calzado. Sirve para las gorras, para las viseras. ¿Por qué? Porque en el caso de la gorra, pues ya hay una máquina especial que yo la tengo. Pero por ejemplo, a veces yo quiero estampar en la visera plana y no lo puedo hacer con ella. Entonces eso se hace con esta. Por eso te digo que es una herramienta súper práctica para todas aquellas personas que quieran experimentar en esto de los estampados. Pues si quieren hacer estampados, hay mucha gente que le gustan las camisetas con estampados pequeños. Entonces esto les va a quedar a la perfección. Una herramienta muy útil. Y pues es todo. Ya pues simplemente queda mostrarles cómo se usa en acción. Así que pues vamos a hacer ahí una prueba para que ustedes vean. Así que pues vamos a la práctica. Ok, amigos, como pueden ver, aquí ya la tenemos conectada a un toma normal de 1:10. Ahí la pueden ver, miren el diseño muy bonito. Así que pues ya conectada, ustedes simplemente pues presionan acá. Ahí está en el nivel más bajo. Si ustedes lo quieren en el segundo nivel, presionan otra vez. Y si lo quieren en la temperatura más alta, presionan de nuevo. Ahora solo tienen que esperar que el indicador se ponga en verde. Cuando ya esté totalmente verde, un verde suave, pues ahí a ella les va a indicar de que ha llegado y está en el punto para realizar el estampado. Vamos a estampar unos recortes acá, para que ustedes lo vean. Así que pues vámonos.
Bueno, amigos, como ustedes pueden observar, ya la temperatura llegó a su punto. Ya como ustedes pueden ver, ya el localizador está totalmente verde. Entonces, es algo fácil y práctico, porque en realidad tardó en llegar a su temperatura, tardó quizás unos, ¿qué? Un minuto. En un minuto ya quedó lista para usar. Así que pues vamos a hacer unos recortes que tengo acá y los vamos a estampar y veremos los resultados. Bueno, vamos a empezar y vamos a hacer una demostración, así que de cómo trabaja la maquinita. Recuerden conectar, elegir la cantidad de presión o alta temperatura. Tiene tres niveles: bajo, medio y alto. Aproximadamente después de conectarla y encenderla tienen que esperar un minuto. Y pues vamos a usar lo que son unos recortitos que hice aquí: un triángulo, un rectángulo y aquí un corazoncito. Así que pues este es vinil, es vinil transfer, se llama así, es vinil transfer para camiseta, para todo tipo de tela. Y pues se llama así, vinil transfer. Y tenemos aquí una gorrita que vamos a ocupar de ejemplo. Así que pues simplemente vamos a hacer esto, el corazón. Cogemos y hacemos esto. En nuestra mente podemos calcular unos 10 segundos. 10, 20 segundos. La ventaja del vinil es que ustedes lo pueden planchar o someter a calor por varias veces y este no se va. Vaya, miren. Ahí está ya planchado. Entonces ahora solo esperan que pues enfríe un poco. Y ahí está, miren. Ahí quedó ya nuestro estampado. Miren. Ya ahí, ya cuando enfríe, pues ya todo llega a su normalidad. Y pues ahí está, miren. Un estampado bonito. Miren. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a colocar el triángulo. Y hacemos el mismo proceso. Plancha. Ahí está. Esperan que enfríe un poco. Miren. Sencillo, ¿eh? Ahí está ya el estampado. Miren. Fácil y rápido. En cualquier tipo de tela, ustedes lo pueden hacer. Supongamos que ustedes quieren estampar en esta parte de acá. Simplemente lo colocan bien. Por ejemplo, ustedes quieren estampar acá. Allí lo colocan y presionan. Como les digo, pueden contar en su mente 10 a 15 segundos y es suficiente.
Y ahí esperan que enfríe un poco. Pues miren, ahí está. Fácilmente retiran el plástico protector y ahí tienen. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Ahí una pequeña demostración de cómo se utiliza la máquina. Así que pues espero sea de gran ayuda toda esta información que les he brindado hoy. Espero que lo pongan en práctica. Si pueden conseguir la máquina como yo lo hice, recuerden que yo la conseguí a un precio realmente regalado de $25. Y pues ya ustedes vieron la practicidad que tiene, lo práctico que es, la facilidad, conectas, esperas un minuto que caliente y planchas. Puedes planchar cualquier tipo de tela, cualquier tipo de superficie, simplemente tienes que tener muchísimo cuidado con las temperaturas, de no ponerlo cerca de los niños y de que no te vayas a quemar. Así que pues, un estilo práctico, algo muy sencillo de utilizar. Espero les haya gustado. Voy a seguir subiendo videos así, contenido así, mostrándoles lo que es el mundo del diseño. Y pues recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita.